Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy en este video vamos a hacer el unboxing de esta caja. ¿Qué es esta caja? Bueno, pues es un ventilador. Bien, la compré en Amazon y pues vamos a abrirla, vamos a ver qué trae. Bueno, es un ventilador de torre, se le llama ventilador de torre, mide aproximadamente unos 70-80 centímetros. Y pues vamos a ver qué tiene. Viene aquí con sus instructivos, con sus manuales. Este es un ventilador de torre de la marca Honeywell. Me costó alrededor de 1100 pesos. Y vamos a ver qué tiene. Tiene esta cosa que no sé qué sea. Ah, es el control. Bien, viene con un control remoto que ahorita vamos a probar. Viene como cubierto con una caja de huevo, ok. Está. Listo. Y aquí lo tenemos. Parece que viene desarmado. Lo tenemos que armar, claro. Uy. Y pues aquí está. Es esta cosa. Este es nuestro ventilador de torre. Que en este momento vamos a poner aquí abajo porque si no se nos va a caer. Y pues. Parecía más grande, pero no es tan grande. Bien. Aquí tenemos esta cosa. Que supongo que es su base. Y bueno, pues aquí tenemos el instructivo. Que la verdad me da flojera leer, así es que vamos a armarlo. Y bueno, para empezar, el ventilador tiene aquí un dispositivo de seguridad. Que es aparentemente un fusible, no sé si se alcanza a ver, creo que sí. Aquí, ahí se ve, este. Aquí se puede ver esta cosita color como amarillito. Ahí está. Pues es el fusible en caso de que ocurra una sobrecarga. Y pues ahí está, ¿no? Bueno, vamos a dejarla aquí. Bien, aquí hay que leer todas las instrucciones, pero básicamente se reduce a esta imagen. Estos cuatro puntos, estas cuatro imágenes, es como se va a ensamblar. Bien, entonces vamos a comenzar por la base. La base la le vamos a quitar. Tiene dos tornillos, los cuales vamos a retirar de ambas partes. Posteriormente vamos a unirlas así, de esta manera. Y vamos a ponerle los tornillos que le quitamos. Vamos a ponerlo uno aquí y el otro de este lado. Y va a quedar de esta manera. Vamos a ponerlo aquí abajo. Y ahora sí vamos a seguir con nuestro ventilador. Vamos a retirar primero esta parte, esta rosca. Vamos a retirarla con cuidado. La sacamos por aquí. Y la vamos a meter ahí. En la base. Y vamos a embonarlo de esta manera. Ahora vamos a poner su rosca por acá abajo. Y bueno, pues finalmente queda así el ventilador. Para que se den una idea de cuánto mide, tenemos el flexómetro. Y ahí está, aproximadamente un metro con todo y la base. Ahora vamos a probarlo, a ver qué tal funciona. Y ahora hay que prenderlo. Aquí se puede ver una lucecita que es la más tenue, digámoslo así. Saca muy poquito aire, la verdad. Con este vamos a ir aumentando mayor velocidad. Dice calma, poco ruido, refrescante. Y poder frío, digámoslo así, que es la máxima velocidad. También tenemos lo que es el giro. Y pues ahí se va moviendo. Después de unos 15 segundos, 20 segundos se apaga la luz. Esto es precisamente con la intención de que cuando te vayas a dormir o se vaya a dormir, pues la lucecita del ventilador no moleste y puedas conciliar el sueño de manera rápida. Ahora, tenemos este otro botoncito, que es el programador. Se puede programar desde 1, 2, 4 y 8 horas para que puedas dormir con el ventilador prendido y no tengas que preocuparte por tener que apagarlo a cierta hora, ¿no? Y bueno, por último, también tenemos lo que es el control remoto. Tiene solo 3 botones. Prendido y apagado, giro y velocidades. Vamos a probar si sirve desde una distancia más o menos.
son unos 3 metros, ahí está, y vamos a hacer que se detenga. Se prendió la lucecita y se detiene. Ahí se alcanza a ver la lucecita cómo cambia. Vamos disminuyendo, aumentando y máximo. Y con este apagamos. Ahora, por si fuera poco, en la parte trasera de este, si lo volteamos, tenemos este espacio. Y este espacio es precisamente para poner el control aquí. Únicamente lo deslizamos, lo quitamos, lo ponemos para que el control pues no esté volando ahí por donde sea, ¿no? Y tenemos aquí su manija para poder agarrarlo firmemente y poder levantarlo y transportarlo a algún lugar. Entonces, pros y contras. El ventilador tiene un buen diseño, color blanco, bastante bonito, elegante. Tiene las lucecitas que te permite saber en qué a qué velocidad va. Son 5 velocidades. Tiene un programador para que puedas tenerlo prendido toda la noche mientras tú duermes. Y bueno, pues también tenemos lo que es el giro, ¿no? Que es importante para que pues pueda refrescar, digamos, toda la habitación. El diseño es bonito. La base se ve bastante firme. No es como que se vaya a caer, o sea, realmente está bastante firme. El control remoto pues es bastante cómodo, bastante útil, porque lo puedes tener, puedes estar sentado pues, en cualquier parte de la habitación, máximo 6 metros, y tranquilamente puede funcionar. Ahora, desventajas. La desventaja más grande que yo le veo es que la primera velocidad no la vas a sentir, no saca realmente mucho aire. La segunda, ni la tercera, ni la cuarta realmente. O sea, realmente si quieres sentir un poquito de viento, tienes que ponerlo hasta la quinta. No es... Yo siento que hay ventiladores con mucho más potencia. Incluso los antiguitos que de aspas, me parece que tienen más aire. Este no saca tanto, es la verdad, hay que ser sinceros. Tiene un buen diseño, pero no es tan potente realmente. Eso es eso es lo que yo creo. No es tan potente, sin embargo, pues es bastante cómodo. No va a congelar tu habitación, pero pues después de pasado un rato creo que puede ser bastante útil y te puede refrescar, digamos, más o menos, ¿no? Digamos que esa es la desventaja más grande, quizás sea una desventaja muy grande, el hecho de que no saque demasiado aire, pero bueno, por lo demás está todo muy bien. Es bastante cómodo, es bastante accesible, bastante útil, lo puedes poner en cualquier lugar, no ocupa realmente mucho espacio, es una torre nada más. Y me parece que como ventilador normal, común, está bastante bien, tiene su control y ya está ahí. Si tú buscas algo más interesante, algo más, más fuerte, pues este no es realmente el ventilador adecuado, pero si lo que quieres es un ventilador que te refresque, pues este es el adecuado, yo creo. Mide aproximadamente 1 metro, pesa unos 4 kilos y pues ahí está. Bien, pues es todo lo que les quería decir. Ahí está el ventilador Qt-Set de Honeywell y aproximadamente cuesta unos 1100, 1200 pesos mexicanos. Y me parece que por el costo está bien. Entonces pues se lo recomiendo si lo que desean es un ventilador común. Bueno, pues es todo lo que les quería decir. Ahí está el ventilador Honeywell y nos vemos en la próxima.